ready in the service of the all-knowing one. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy vamos a estar jugando en la cuenta principal. Hay héroes que todavía faltan jugar. Uno de ellos es el Omni Knight. Héroe de mucho daño. Mucho daño, daño puro. By virtue, by strength. Lo bueno y lo malo del Omni. Lo bueno es que el héroe te da mucho daño en peleas, pero solo a un enemigo. No te da mucho control, puesto que hay héroes offlane como el Tide y el Kunkka que dan más control en peleas. Pero es bastante jugable. La partida. Esto es Troll HC con Furion o Titan. Así que quiero Magic. Estoy viendo mis ítems. El Echo Saber me da buena cantidad de vida. El Yules me serviría. No, tengo que yo jugar adelante. Soy el único melee en la partida. Este juego yo tengo que ir adelante. Me tienen que lanzar todas las cremas y yo tengo que aguantar. Así que voy a jugar Echo Saber este juego. Facebook Solving es lo que busco, que voy a jugar Omni. Echo Saber, BKB tal vez, no me parece malo. Arpón sí no voy a comprar. Y no, solo vamos a ganar una bounty. Bien, bien, dos bounties. Palagan en eso. Tuve que bajar para ver si podía ganar la otra bounty. ¿Cuál es el otro support? No estoy seguro. El Tide es el off. El Titan debe ser el 5. Voy a ver si Facebook o Solring. Yo creo que Facebook es mejor al inicio en esta línea. La idea es maxear primera y tercera. Sobre todo la tercera. Es la mejor habilidad para que el Omni pueda presionar al enemigo. Ayudemos al Vayne a desgastar a ese Titan. Ahí no puedo hacer nada, ¿no? Lo único que voy a hacer aquí es farmear y negar lo más que pueda. Está peleando contra dos. Buena suerte, Vayne. Ya trato de que niego todo lo que puedo. Y aseguro todo lo que puedo. Lo mataron entre tres porque el Furion vino y mató al Vayne. Yo aproveché el tiempo y me farmeé casi mis botas. Hablemos del agro. Ayudemos al Vayne. Bien, todo está ok. Mis botas en camino. Mi Magic no se ha cargado para nada. No han usado habilidades cerca a mí. Recién la primera habilidad. Nuevamente aquí ayudemos al Vayne. Me encantaría hacer el pull, pero no puedo. Así que voy a pushar esto. Quiero maxear mi tercera habilidad. Tiene aura, el loto es importante. Nosotros estamos del lado derecho, así que es muy probable que ganemos el loto.
No tengo la necesidad de ir al loto todavía. Porque ya está de mi lado y los otros están del otro lado. Vamos por el loto, bajemos este Iron Branch. Rotación de Nature is Prophet. Yo no voy a morir, tengo buena vida. Flanking. Y armadura ahora. Mucho cuidado con el Nature is Prophet, siempre molesta las líneas. Ya estoy fuerte, tengo mi loto. Nada más que no hagan el pull y todo bien. Una desgastadita el troll. Muy bien, farmemos lo que podamos. Excelente. Facebook en camino. Otra desgastadita más y denegadas. A la mierda, aquí también sí me hace Titan. Yes, sir. Ya tenemos Facebook. Can't get the kill. Scouting the way. I'm under attack. Guiding light. Trae con el Titan. Mucho daño, oh, mucho daño, mucha presión. Ya, estamos bien. Tres héroes en nuestra línea. Es normal, cuando juegas contra Nature's Prophet, el Furion siempre hace eso. Siempre va a presionar las líneas en donde no esté. Lo bueno es que Weaver está bien. Voy a sacar mi nivel 5. Estoy viendo cómo se mueven en el mapa ellos. Ok, el Titan sigue aquí. Scouting the way. The omniscience knows your sin. Me desgasta demasiado el troll. Strength guides me. Furion está a nivel 3. Ok, si tuviera nivel 6, me estaría preocupando. Ya, tenemos Vayne Mirana para que haga el combo de la flecha. Se aguanta un golpe más. Vámonos a base. Juguemos con un extra de velocidad. No puedo lanear con esta vida.
It's not time yet. Yeah, ítems que busco, Echo Saber para la vida. Adiós, as you will. O a la barda. A la barda nada despreciable, ¿eh? Me da buena cantidad de vida. Nada despreciable una alabarda como primera compra. Es que mi labor en esta partida es estar adelante. Yo tengo que aguantar el daño para que mi equipo haga algo. El Echo Saber me da mana, me da vida y daño. Pero en verdad yo solo busco vida. Jugar a la barra primer ítem no me parece nada malo por la evasión. Vamos a probar. Me parece bueno, la verdad. Igual me sirve la fuerza porque lo convierte en daño mi héroe. Ahorita empieza, ya va a empezar lo fuerte. Las peleas se van a ir dando. Maten al Furion, por favor. Muy bien, fue una minuto 10. Que no la gana el Kunkka. Vamos a ir a joder. La ganó el Kunkka. Yes. Your bottom tower is under attack. Tenemos que volver abajo. O sea, mi labor es solo tanquear. Si mi labor es solo tanquear, el último de aquí vale mucho la pena. Como en el nivel 8 le voy a ir dando un punto al último y tal vez. Lo bueno es que la Weaver está free. Super free en su línea. Lo malo es que el Vayne me está quitando niveles. Aunque está a nivel 6. Ya, Puck se va a meter una rotación. Puck está en la línea del medio. Tiene runa de escudo, por lo tanto aguanta un montón. La tercera la quiero maxeada. Necesito ser un tanque de daño. Ya mataron al Tide, así que si muere ahí la Miranda no pasa nada. I'm not ready. I stand for the light. My all breaks. Attack. Flanking. Step lively now. Y nunca va a ser orky. Your middle tower is under attack. Yes. Go smoke again after wave. Pro el tipito. Quiero acabar mi sangre. Mi sangre me va a servir para quitarme el efecto del orque. Venga, yo tipi top. Tipi mid, we smoke. Quiero sacar 8. Voy a dejar mi primera habilidad con 3 puntos. Quiero dar mi segunda y mi ulti, porque el Kunkka siento que está muy cerca de su Orchid. El Tyra te pide abajo, así que yo podría hacer un TP en top. Si es que la pelea se larga. O si es que contestan, ¿no? No es el caso, el Kunkka está acabando su Orchid. Así que no van a contestar. Rotación de 4 contra 2 héroes.
Nivel 9, tengo que tener un punto en mi segunda habilidad porque el Kunkka ya va a tener Orki. Para disipar el efecto del Orki. Runa 14, el escudo, antimagia. Vamos por antimagia. Morro. Ya están peleando aquí, el Kunkka ya tiene Orchid. Yo todavía no tengo el nivel 9. Ya han hecho muchos TPs. Y la Weaver está muerta. No tengo cómo llegar ahí. Están muy metidos en la tier 2. Punta mi segunda, va a servir. El Kunkka ya tiene Orchid. El Puck también tiene Jules, igual el Orchid sirve. Esto es inmunidad mágica, así que va a durar 6 segundos. Vamos por la runa de experiencia. Ok, no hay ni mierda. El Furion la habrá ganado. Furion va a jugar Vessel. La Weaver va a jugar Desolator. La Alabarda está bien contra el Troll. Y mi Ultimate también es bueno contra el Troll. El Shard sería después de esto. Sí, Shard sería bueno. Jugar Echo Saber también sería bueno. Para tener más vida. Es posible que el Kunkka haga TPS a la línea de abajo, porque soy el único que se está mostrando en la línea. Pero me parece que puedo aguantar su combo, a menos que el Titan esté ahí. Si el Titan está ahí, me destruyen con su ulti. Me falta muy poco, 260 de oro, y están hostigando al troll. Se va a armar, voy a ir al medio. El Kunkka va a contestar. Es bueno, es bueno esto. Duro. Yo aguanto todo el daño físico. Muy bien, muy bien. Y a la barda, me la barda. Tomando para la base nomás. Andrés, se bloqueó. Bueno, tenemos a la barda. El Shark sería bueno para nukearlos con daño más, con daño puro, perdón. Y voy a jugar Arpón. No quiero jugar Daga esta partida. Si se dan cuenta, son 4 héroes melee. Necesito ser muy tanque. Y a la barra me gusta contra lo que tienen. O una BKB tal vez, porque el Kunkka asumo que esta H es para su cetro. Quiero presionar la línea de abajo. Ya toca pushar esto. Hay pelea en medio. No tengo TP. Ya depende de ellos. Vamos medio. Runa 18, tal vez podamos pelear. Están avanzando mucho. Ya
que ellos maten al Tai, yo voy por los otros. ¿Qué tengo, mi Shard? Shard y un TP. It's not time yet. Ya, te damos Shard para hacer daño. El arpón me interesa. El Kunk está por aquí. Ya cayó abajo, así que me interesa jugar con mi gente. Yo tengo que estar muy presente ahorita. Muy, muy presente. Yo soy el tanque. Mejorar el ultimate me interesa. Es la mejor habilidad. Vamos por la armadura. Vamos. Muy bien. Mucho daño puro, mucho daño puro. El Puck presione medio, que la Weaver presione top. Yo voy a jugar aquí con Mirana, conectando ambas líneas. Voy a pushar esto. Hasta podríamos hacer Super Mentor, ¿eh? Puedo hacer Super Mentor. Yo le saco la mierda al Tormentor. Y la Weaver también. Tormentor, pe, al toque nomás. Ya, no. Vamos por el troll, vamos por el troll. El troll es mejor objetivo. No voy a revelarme porque yo solo soy daño. Gracias. Let's see how you're working. Segunda para el Puck. No pasa nada. Ultimate con la Mirana. Ya aguanto acá todo, ya aguanto el daño. Vamos por los más débiles. Y luego por los más fuertes. Again. Omni, help. No tengo. Ahora tengo. Guys, guys, go. Hay una runita de experiencia ahí que me interesa. Go smoke like this. Find troll. Come in. I set up, or Bane can set up. El ultimate lo es todo en este juego, ¿ah? ¿Eh? Esa línea del medio alguien tiene que pusharla. Yo voy a ir. Voy a dejar que ellos hagan el smoke porque solo es un troll que está vivo ahorita. No importa si yo estoy en esta jugada. Yo pusheo medio, conecto con la línea de abajo, con el objetivo de abajo, todo bien. Medio está pusheado. Y Kunkka no ha terminado nada, se ha estancado completamente en su orki. Vamos con el Puck. Talento, reducción de cooldown al ultimate. Está bueno. Bajemos la chita. Esas partidas son muy intensas. Tienes que tener muy en claro lo que tienes que hacer y tus ítems tienen que estar bien. No sé qué tan buena fue mi alabarda, ¿ya? Pero mal no estuvo. No estuvo mal.
The enemy's middle tower has fallen. Lo que sí hizo mucha diferencia fue el ulti. El ulti es demasiado en este juego. No tienen tanto daño mágico. En su mayoría es daño físico. Así que el ultimate entra muy bien acá. Es justo ver para el troll solamente puede golpear y el Puck lo va a kitear. Mira, tiene Bowser Scepter, tiene Jules, tiene su tercera habilidad. Es un match muy injusto. Ustedes han visto mucho daño puro, pero el Omni Knight no es un héroe de control. No es muy... ¿cómo explicarlo? No es comparado a un Tidehunter, ¿no? No vas a esperar una habilidad de mucho control de parte del Omni Knight. Pero sí tiene habilidades muy curiosas. Inmunidad física e inmunidad mágica. O sea, repele los stuns y demás. Disables del juego. Pero no el daño mágico, entonces... es un héroe muy curioso. Mucho daño, puro... y muchas formas de contrarrestar el daño físico del enemigo. Entonces, las opciones para Omni Knight normalmente juegan en torno a su Shark. El Shark lo es todo para el Omni Knight. Si tienes la oportunidad de comprarlo y jugar en torno a Arpón, Daga, Phylactery, es una buena opción para jugar Omni Knight, ya que es mucho daño que hace el Omni Knight. La idea es destruir a uno. Pero destruirlo, pues, ¿no? No es como lo dejas con poca vida, no. Tienes que matarlo, es la idea. Descontar enemigos para que el Omni Knight descuente a alguien y es un 5 contra 4. Normalmente tienes que ver a quién descontar. Y a la hora de la pelea también tienes que ver a quién focusear. No sé si ustedes han escuchado cuando yo he estado hablando sobre la partida. Que primero empezamos por los más débiles, como el Nature's Prophet, el Titan. Al final vamos por el Tidehunter porque es un enemigo difícil de matar. Y es cuestión de ser ordenados a la hora de jugar, ¿no? Y también ver qué habilidades va para cada aliado, ¿no? El ultimate es bastante bueno contra enemigos contra el troll, como el troll. Porque el troll solo puede golpearte. Entonces el ultimate lo para, lo frena completamente. Dicho esto, espero les haya gustado esta guía en mi cuenta principal. Lamento no poder jugar otra partida más. Como ustedes sabrán, no puedo darme el lujo de piquear una y la siguiente partida. Porque a veces simplemente no es un buen héroe. En esta partida lo he piqueado porque tenía un Vayne con Miranda, los cuales otorgan una línea fuerte, un héroe de distancia, control en juego abierto, por la dormida y la flecha. Pues un Omni Knight entraría bien, ¿no? Para tener una línea más estable y jugar la partida correctamente. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender, y la constancia te llevará al éxito.